elambito.com. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jordan Omar y sean bienvenidos al Ámbito, el espacio en donde analizamos, comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte. Los invito para que compartan este video, también para que nos dejen su opinión en la caja de comentarios y pueden seguir todas nuestras redes sociales. Aparecemos como El Ámbito y El Ámbito Juniorista. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Ámbito y Junior TV. Junior TV, allí estamos subiendo contenido constante las 24 horas del día sobre información del equipo Tiburón, que precisamente del equipo barranquillero es que vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Fue la presentación oficial del plantel 2023 que tiene que afrontar la competencia de la Copa Conmebol Sudamericana y también la Liga de Fútbol Profesional Colombiano y más adelante también la Copa Colombia, en donde fue subcampeón la temporada pasada. Un Junior que presentó de esta manera al plantel con las novedades que no va a seguir Nelson de Osa, Jason Gordillo, Edwin Velasco, Fabián Biafara y el jugador Iván Rossi no estaba hoy, igual que Alfonso Simarra. Lo de Iván Rossi todavía tiene contrato con Junior de Barranquilla y parece estar lesionado, pero que va a seguir en el equipo. Igual se está evaluando la posibilidad de una salida del jugador argentino. Los otros futbolistas, definitivamente Junior tiene pensado salir de ellos, independientemente que se le consiga o no club, tiene pensado rescindirle el contrato. Y eso también para habilitar cupos de los jugadores que van a llegar en los próximos días, porque hoy el máximo accionista fue Char, habló con referencia a eso, a los refuerzos que se pueden sumar al equipo barranquillero y las posiciones que se están buscando. Se está buscando un delantero, un mediocampista ofensivo y un zaguero central, un defensor ante la caída de Rafa Pérez. También se refirió a la caída precisamente del jugador cartagenero y por qué no llegó a Junior de Barranquilla, el máximo accionista, que lo lamenta, y también descartó a Teófilo Gutiérrez. Pero ilusiona al hincha cuando dice que Brian Alemán posiblemente estaría llegando al equipo barranquillero. Escuchemos al máximo accionista de Junior, Fuachar. Hombre, muy difícil porque yo personalmente estaba muy, muy entusiasmado con la llegada de Rafa, que nos podía aportar muchísimo en la defensa del equipo. Y resultó pues este problema físico de él, que desafortunadamente contra eso no había nada que hacer. Bueno, ese tema lo hemos tocado, pero la posición que estamos buscando es un volante ofensivo o un delantero. Yo creo que ahí no encaja Teófilo. Lamentablemente Teo ya no puede lamentablemente venir. Lamentablemente, sí. ¿Se cerró las puertas a él? No, cerrarle las puertas no. Aquí siempre estarán abiertas. Como jugador que le aportó muchísimo al equipo. No, sabes que todas estas negociaciones es cuestión de dinero, ¿no? Son unos pesos más. Y en eso estamos. Y pues de pronto lo de Brian lo podamos definir hoy o mañana. Estamos en eso. Ustedes insisten con ese jugador. Estamos muy, muy interesados en ese jugador. Pero yo digo que estamos muy interesados y me suben $50,000. Que está buscando un mediocampista ofensivo, que está buscando un delantero y también un defensor. El mediocampista posiblemente sea Brian Alemán. Y también habló sobre la situación de Rafa Pérez, que él estaba entusiasmado con la llegada de Rafa, pero el problema físico terminó cayendo, tumbando mejor este fichaje del equipo barranquillero, que en definitiva no se terminó dando. Descartó a Teófilo Gutiérrez y fue la gran novedad de la jornada para muchos que estaban pensando todavía en la llegada de Teófilo Gutiérrez. Ya está descartado por el máximo accionista Fuachar, que le cierra las puertas de esta manera al jugador barranquillero, que es agente libre y que hasta el momento su futuro es una incertidumbre. Los invito para que sigan todas nuestras redes sociales, El Ámbito Juniorista. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, El Ámbito y Junior TV, y nos vemos en una próxima ocasión. Elambito.com